Creo que hoy te toca a ti. Te lo cedo. Buenos días. Hola, buenas. Supongo que se acuerda usted de que hoy es el último día del Plan Vive. Sí. La verdad es que estoy bastante convencido. Pues qué bien. Este era el modelo que quería, ¿no? En gasolina. No, diésel. Ah, es verdad que se me olvidaba que por motivos de trabajo anda usted entre San Sebastián y Madrid. Eso es, siempre de un lado para otro. Perfecto, pues ya solo nos quedaría firmarlo. Bueno, quizá voy a hacer una última consulta con mi novia y esta misma tarde cerramos el asunto. De acuerdo. Pues ya sabe dónde estamos. Hasta las 8 aquí, ¿eh? Que tenga un buen día. Venga, pide tu café con leche. ¿Cortado para el caballero? No. Bueno, da igual, hoy tomaré cortado. ¿Qué? ¿Ya te has decidido con lo del coche? No sé. Todavía tengo varias opciones en la cabeza. Descarto el que vi ayer. No me convence del todo y la tapicería de pesadilla. Hablando de pesadillas, ¿le has dicho ya a tu jefe que no te pase ese marrón? Estáis 5 en la oficina y te tienes que encargar siempre tú de lo más engorroso. Viajecitos a Madrid, Ramón. Asunto que no quiere nadie, Ramón. Horas extras sin cobrar, Ramón. Es que pronto te va a pedir que te pagues tú el sueldo. Es que las cosas no están para quejarse. Son los del concesionario de ayer. ¿Qué les digo? Mire, señor, su producto no le gusta nada. Además, la tapicería le parece horrorosa. Olvídese, no lo va a comprar. Ya está. Por Dios, María, con lo amable que fue el señor. Ramón, el señor fue amable porque es su trabajo ser amable. Como el tuyo es llevar corbata, o el mío es poner inyecciones. No sé, ¿fueron tan amables? Ah, por cierto, Ramón, ya he pensado el regalo del aniversario. De hecho, ya te lo he enviado. Lo recibirás en cualquier momento. Te va a gustar. Digamos que es una sorpresa romántica. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Qué calladito te lo tenías! ¡Y qué detallazo! Haberte acordado de nosotras. ¿En junio? Si estás en capilla, chaval. Que tenemos boda en la oficina. Digamos que es una sorpresa romántica. Que es una sorpresa romántica. ¿Qué? ¿Te casas? ¿No cogerás 15 días de vacaciones ahora? Ya lo he decidido. Me quedo con este.